clase de razonamiento matemático donde vamos a ver un tema relacionado también con lo de la semana pasada que era sucesiones numéricas. El día de hoy, prosiguiendo también con estos temas de los números, vamos a ver lo que se llama las pirámides numéricas. Bien, es un tema sencillo donde ustedes van a tener que hacer uso de dos operaciones básicamente, que es la adición y la multiplicación, para poder construir, ¿no?, una pirámide, llenarla de números, completarla con números. Pero esos números se van a completar mediante las dos operaciones. A ver, ¿qué cosas son las pirámides numéricas? Son arreglos numéricos. Cuando hablo de arreglos, hablo de la manera como yo voy colocando los números en esas pirámides. Bien, en las que se cumple que el resultado de la operación sea adición o multiplicación de dos números vecinos, es decir, va a haber dos números vecinitos, ¿bien? Es igual al número que está en la parte superior, intermedia o si no, superior, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener que encontrar esos números, ¿bien? Y formar nuestra pirámide, completar nuestra pirámide a través de las dos operaciones, adición y multiplicación. Bien, chicos, para empezar, vamos haciendo el siguiente ejemplito. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Matemática, razonamiento matemático. Bien, vamos a ver el ejemplo 1. ¿Profesor, copiamos? No. Pueden ir haciendo para ir. Ahorita, matemática o razonamiento. De la base, vayan haciendo de cuatro cuadraditos en la base. Ustedes tienen cuaderno cuadriculado. Pueden ir haciendo cuatro cuadraditos, vayan haciendo. Profe. A ver, vayan haciendo cuatro cuadraditos. Ustedes tienen cuaderno cuadriculado. Así, en la base, cuatro cuadraditos, luego tres cuadraditos. ¿En nuestro cuaderno? Sí, en su cuaderno. Matemática, razonamiento matemático. A ver. Temprano he mandado, estamos en razonamiento matemático, chicos. Razonamiento matemático. ¿Ya? Razonamiento matemático. ¿Ya? Profesor, ¿qué ponemos como título? Ahí está el título, pirámides numéricas. ¿Y escribimos eso? Si pueden, si no, lo dejan, porque la misma definición lo tienen en el libro. Preferible que se concentren en los ejercicios, ¿ya? Preferible que se vayan de frente a los ejemplos. Pero es una nueva clase, profesor. ¿Cómo dices, hijo? Es una nueva clase. Claro, es de RM. ¿Ah? Listo, y terminamos nuestra pirámide. Ahí está nuestra pirámide. De hecho, las pirámides pueden tener tamaño ilimitado. Puede ser de tamaño que tú quieras. En esta pirámide nos van a dar números. Por ejemplo, acá me dan el 8, el 2. Arriba tiene que estar el 10. El 4, el 18 y 18. Ajá. ¿Listo? Ah, ya sé lo que se tiene que hacer. A ver, hemos dicho que esta pirámide se puede construir... A ver, hemos dicho que esta pirámide se puede construir, ¿no es cierto?, en base a dos operaciones, adición o multiplicación. En este caso, vamos a empezar con adición. ¿Ya, chicos? Vamos a ver ejemplos de adición. Adición. A ver, chicos, esto se resuelve así. Ustedes tienen que ir a la base. Acá tengo el 8 y el 2. ¿Cuánto es 8 más 2? 8 más 2 es... ¿Cuánto? Chicos, ¿cuánto es 8 más 2? 10. 10. Muy bien. Ya, después me van a ayudar. Ya, acá pondría entonces 8 más 2, 10. Ahora, yo no puedo colocar nada acá todavía, pero este número más este 10 me tiene que dar 18. ¿Qué número debo colocar acá para que me dé 18? 8. Ahora, ¿qué número debo colocar acá? Porque ya tengo el 8 y tengo el 2.
para que me sume 8. ¡6! 6 más 4 ahora. ¿Cuánto tengo que colocar arriba ahora? 10. Finalmente, 18 más 18. 36. Esto es lo que se llama completar la pirámide numérica. Bien, esta vez lo hemos hecho con suma. Vamos a hacer uno más de suma. Bien, vamos a hacer uno más de suma. Vamos a hacer uno más de suma. Vamos a colocar por acá, mientras que van copiando. Espera, profesor, no me deja ver. Profesor, ahí está mejor. Con el libro. Ya, mientras que van copiando. Profesor, ¿se copia en el cuaderno? Sí, pueden ir copiando. ¿En dónde más? Yo también lo voy a grabar, no se preocupen, pero pueden ir copiando. Se copia en el cuaderno, ¿no? Mi otro cuadrito. Ustedes tienen la facilidad que tienen un cuaderno cuadriculado. Profesor, ¿el anterior es 6 o 5? Doña, acá es 6. Allá, gracias. Vamos a hacer uno más de... 4, 4, 6. A ver, ¿dónde está esa página 21? Vamos a hacer uno más de suma y luego hacemos multiplicación. ¿Tu libro? ¿Dónde está? ¿En qué libro? Y sí, es matemática. Ah, no, RB, ¿no? ¿Lo has leído? Sí. ¿RB? RM, pues, ya sabe lo que te... Apaguen sus micrófonos algunos, hablan mucho. Apaguen su micrófono. Las pirámides pueden ser más grandes, más chicas, eso va a depender de cómo se le... Tamaño ilimitado, profesor. Claro. Bien, vamos a hacer esta nueva pirámide, donde me dan los números. A ver, acá tengo, acá 8 y 7. ¿Son mis anhelos o negros? Anhelos o negros. Acá 28. A ver, vamos a hacer esta siguiente. Anhelos. Listo, chicos. Luego continúan copiando. Miren, lo siguiente. Vamos a completar esta pirámide. Miren, chicos, desde la base acá tengo 5 y acá me suma 7. ¿Qué número puedo colocar acá para que me... 12. ¿Qué número? 12. ¿12? No. 2. ¡Ah! Yo muy pensé bien. Que tenía que sumar en esos dos. ¿Ahora qué número debo colocar acá? 7. 7. 6. Muy bien. 6. Acá no puedo colocar nada todavía, pero me voy hasta arriba. 8 más 7, ¿cuánto es? 15. 15. 15, profesor. 15. Ah, profesor, hay 13, para que te dé 28, 13. 13. ¿Qué número debo colocar acá para que me dé 13? Tengo 7. 6. 6. 6. Y finalmente, ¿qué número debo colocar para que me dé 6? 1. 1. ¿Vieron? Hay algunas veces que vamos a subir y luego bajar para completar. Otras veces vamos a subir nomás, o de repente vamos a subir, a bajar, para completar. Eso va a depender de la manera como nosotros... Bien, ahora vamos a hacer de multiplicación. Terminen para hacer de multiplicación. Luego hacemos libro. 28, apúrate. Lo he puesto de dos colores para que vean, lo de azul es lo que ha estado puesto. 6. Lo de negro es lo que hemos completado. ¿Listo? 6, 2, 5. De negro 6, 2, 5. Es lo que hemos completado. 18, 10. 3, 6, 6. A ver, voy a necesitar mi escuadra. Hay algunos que ya terminaron, muy bien. Ahí veo que está levantando la mano. Profesor, yo hice la descripción, no los ejemplos.
Ya, muy bien. Profesor, yo hice las dos cosas, la descripción, los ejemplos. Listo. A mí me faltan los ejemplos nomás. Ahora vamos a poner dos. Vamos a ver algunos casos de multiplicación. ¡Ah! A mí ya me enseñaron qué es eso. Bien. Vamos a hacer algunos ejemplitos de multiplicación. Pero esta vez lo vamos a hacer con circulitos. ¿Se puede hacer con círculos? También. ¿Por qué no? Se puede hacer con círculos una pirámide. Mira. Ah, qué bonito quedó. Y vamos a poner otro acá. Y un triángulo. Acá para hacer estos dos. A ver. Y listo. Listo. Así es como se hacen cubos a la perfección. Vamos a colocar algunos números. Solo me falta el cubo del 4. Oh, vaya, parece que ya no tengo más espacio. Lo que vamos a, y lo, con él lo completamos. Tres. A ver, uno, dos, tres. Acá voy a tener que hacer, acá voy a tener que hacer el cuarto. A ver, profesor, yo estoy en el segundo ejemplo. No me deja ver. A ver, seis. Ahora sí, chicos. Cinco. Vamos a hacer ahora pirámides, pero con multiplicación. Ocho. ¿Cómo se da multiplicación? Si ustedes se dan cuenta, tengo 5, 1. Seis. Fuera suma, acá debería haber sido 6, ¿no es cierto, chicos? 5 más 1, 6. Pero me doy cuenta que es una multiplicación. 5 por 1, 5. ¡5! Eso fue súper fácil. 1 por 9. 9. 9. 9 por 1. 9. 5 por 9. Sí, 45. Muy bien, también en la tabla. Chicos, yo les, cuando, ustedes ya deben saber su tablita, todos completos. 9 por 9. 81. Y finalmente, acá tendríamos 81. 45 por 81. A ver, vamos a multiplicar. 1 por 5, 5. 1 por 4, 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 4, 32 más 4, 36. Este número me sale 3645, que sería la respuesta. ¿Listo? Esto sería una pirámide multiplicativa. ¿Ya, chicos? Una pirámide multiplicativa. Las pirámides multiplicativas son más difíciles. No, no es más difícil porque estoy seguro que ustedes son bien inteligentes y saben multiplicar. Yo les di... Profesor, no sé si el resultado, ¿cuánto te sale? ¿Caberito les di o no? Sí les di, ¿no? Yo, a mí no me dieron. No, no. A mí no me dieron. No. A mí no me dieron. No, 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 ya, yo le voy a enviar profesor. Pero ya deben saber la tabla, chicos, ¿ah? A ver, acá. Profesor, el resultado es... Profesor, el resultado es 3645, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Vayamos al siguiente. 1 por 4. 4. 4 por 0. 0. 0. 0 por 8. 0. 0. Deja de gritar. 0. 0. El resultado sale 0. Entonces, 0. 0. No sale 0, profesor. Cero. Ya, este sí salió 0. Ese no creo que sea. Mañana ustedes van a sacar 20. ¿No? ¿Ade? Profesor, el resultado es nulo. Profesor, claro, el resultado es cero, nulo. Muy bien. Terminen, chicos, para ir al libro. Entonces tenemos dos tipos de pirámides. La aditiva y la multiplicativa. Profesor, ¿hay pirámides de divisiones? No, solamente vamos a hacer aditiva y multiplicativa. Pero ojo, ¿ah? Ojo, no se equivoquen.
para hallar muchas veces, yo tengo que restar. Y para hallar acá muchas veces también tengo que dividir. Así que no tengan mucho cuidado, porque si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho hace poco adición y sustracción, la sustracción es la operación inversa de la adición. Lo contrario a sumar es restar. Lo contrario a multiplicar es dividir. Así que muchas veces vamos a hacer uso de las operaciones inversas para poder hallar otro número. ¿Bien, chicos? Bien. Vamos entonces a la página. Todos con su libro. Todos con su libro. Vamos a ir a la página 22. Todos a la página 22. A ver. 21, profesor. No, no, 22, 22. 22. ¿Qué es un Misael? Vamos a resolver el nivel 1. Vamos a hacer la pregunta 1, la A. Ahí dice, aplica la adición. Es decir, es una pirámide aditiva. Vamos a utilizar la adición. A ver, los que ya terminaron de copiar pueden ir haciendo. Y me van a decir cuál es el número que está más arriba. En la pregunta 1. Los que ya terminaron de copiar ya pueden ir haciendo la pregunta 46, uno. Profesor, sale en la primera. ¿Cuánto? 46. 46, ¿cuánto? Profesor. ¿Cuánto? 46. ¿En qué parte están? La última. La primera, pues. Página 22. Ahorita lo vamos a hacer. Bien. Vamos haciendo. Vamos entonces a borrar esta parte. Ah, ya sé dónde está. Vamos a hacer el libro. A ver, 40. 40, libro. 76. Ah, ese es súper fácil. 70. Página. De la segunda, profesor, de la segunda 76. De la segunda 76. Ahora, página 22. Primero vayamos en la primera. Acá tengo tres números. Luego tengo acá dos. Y luego tengo acá uno. ¿Bien? Acá teníamos los números 8, 12 y 14. ¿No es cierto, chicos? Y me están pidiendo completar esa pirámide. Vamos a completarlo. A ver, vamos a completar la pirámide. El 4 es 18 por 9. Estas son pirámides aditivas, ¿ah? ¿Eh? Ahí mismo dice. Sí, profesor. La adición. 8 más 12... 20. 12 más 14. 26. 20 más 26. 46. En la segunda, ¿cuánto sale la que está 76, arriba? Profesor. ¿Cuánto? 24 más 16, 40. 16 más 20, 36. 40 más 36, 76. Muy bien. ¡Oye! Tarea para ustedes. Vamos a hacer la C. Esta es la A. ¿Ya? La B la hacen ustedes. Profesor, la C te sale... Profesor, la C te sale 162. ¿Cuál? Eso es cierto. Ya, vamos a hacer la C. 162. Ya, muy bien. Está bien. Vamos a hacer la C. La C me dice... Profesor, la B yo ya la resolví. La B también está súper fácil. A ver, un ratito. La C me están diciendo que... utilice la multiplicación. Uy, más difícil. La completa, se dan falta la respuesta final. La B la hacen ustedes. A ver, 18 por 9, a ver, 9. Bien. Vamos a hacer 9 por 12, 108. La pregunta C. A ver, 18 por 9, vamos a buscar aquí. Vamos a hacer la pregunta C. 18 por 9. Igual... Ya, vamos a hacer la pregunta C. Ah, sí. Ya tengo la respuesta. Y listo. Listo. A ver, voy a desarrollar la B. Vamos a hacer 4, la pregunta C. Acá tengo el 3. 8. 4 por 8. 4 por 8. 4 por 8. Tengo el 6. 32. Tengo el 2. Listo, 8, ese 3, es todo 3, lo que 3, tengo. 3, ¿cuál es la B? Vamos a completarlo.
A ver, chicos, ¿qué? 32 por 48. Esto de acá es multiplicación. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 3? 1. 1, muy bien. 1. ¿Qué número multiplicado por 1536 en la respuesta es 3, muy bien. 1 por 3. 3. 3, muy bien. 3 por 3. ¿Estoy desarrollando la primera de la multiplicación? 9. 9. La primera pregunta la C. 3 por 3. 9. Profesor, pero falta la B. Falta la B. 18 por 9, 162. 162. Sí, lo que hice también estaba bien. Estoy haciendo la pregunta profesor, número 1. Profesor, ¿y la B? La C. La C. Profesor, ¿y la B? La B la hace. Yo ya la hice. ¿Cuánto hicieron? Yo ya lo hice. ¿Cuánto sale la B? 76, profesor, muy 76. Bien. Sale lo que está arriba. Profesor, la D, yo sé cuánto te sale, la D. ¿Cuánto sale la D? 1536. Muy bien, muy bien. ¡Oh, yes! También la hice bien. Ya, eso queda como tarea, la B y la D. Vamos a la pregunta número 2. Para nosotros no, porque ya lo hicimos. Bueno, para mí y para Liel. Ahí tienen, ahí, para que copien. Copien, los que no han hecho todavía la A y la C, la B y la D queda como tarea. Profesor, no para Eliel y para mí, nosotros ya lo hicimos ya. Ah, ya, los que lo han hecho bien. Y hasta mí ya terminé la A y la B. Ya, muy bien, si ya terminaron, muy bien. Ahora vamos a hacer una pirámide sumativa también. 6, a ver... Vamos a hacer, ya esta es más grande... 6, 7 más, a ver, inmediatamente, más. La pregunta número 2, ahí tienen 11, dos pirámides, 5, ah, qué fácil, 18, a ver, 18, ya, cuánto me falta para 34, 18, 8 más, ah, claro, pues, 16 me falta, acá sí, sale, apaga tu micrófono, acá sale 5, ah, lo siento, apaguen su micrófono, apaguen su micrófono. Listo. Vamos a hacer las dos que están ahí. Ya ustedes lo tienen dibujado, así que yo solamente me estoy demorando un poco para poder dibujar. Listo, ya tengo las dos pirámides. Vamos a poner, colocar los números. La respuesta de la D. Profesor, ¿puedo dar la respuesta de las otras dos pirámides que todavía salen? No, todavía no, hijito. Ahorita les pido. Porque yo ya la resolví. Un ratito. Sí, pues, ahorita me van a ayudar más bien. Estas pirámides, por si acaso, son sumativas, ¿ya? Se aplica las la dos. Suma. Entonces lo hice bien. Al ¿ya? menos eso creo. A ver. Sí, ¿cómo son sumativas ambas? Completa los siguientes de los casilleros. Ambas son sumativas. Ojo, chicos. Vamos a empezar. Bien, por acá no tengo nada. ¿Dónde debo empezar? Acá. Ajá. Acá debo empezar. 6, profesor. ¿Qué número ahí es 6. Con 1 me da 7? 6, 6, 6. Ahora, ¿qué número sumado con 7 me da 18? 11. 11, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué número sumado con 18 me da 34? 16. 16. Ajá. ¿Y qué número 24, sumado con 34 me da 54? 24, 24, 34 más 24. Ya. Ahora, miren chicos, cómo he subido. Ahora voy a bajar.
¿Qué número sumó con 17 me da 24? 8. 8. ¿Qué número sumó con 11 me da 16? 5. 5. Ah, perdón, 5. Entonces se acaba 3, profesor, ahí va 3. 3. No, ahora ya más fácil completar. 5. 5, 0, 3. ¡Qué fácil! Bien, chicos. Profesor. Siguiente, antes de que copien. El otro está más fácil aún. A ver. Acá tenemos. Ese es cierto. A ver. 5. 5 más cuánto me da 10, 5. A ver. Ese es súper fácil. 5 más cuánto me da 10. 5. Ahora ya podemos... 4. 4. ¿Qué número más 4 me da 5? 1. ¿Qué número 7. más 1 me da 8? 7. Pero ahora te mietas. 7 más 0. Ahora tenemos 7. Que completar esos de 7. Ahí. Ahora subimos. Ahora está más fácil. 8 más 7. 15. 5 más 8. 13. 10 más 13. 23. Y 13 más 15. 28. Eso sí que sale 51. Así es desarrollar las pirámides numéricas. Copien a los que todavía no lo han hecho, copien. Profesor, ¿puede ir resolviendo la siguiente? Sí, puedes ir resolviendo la... A ver, un ratito, voy a ver cuál vamos a... Ah, pero la que sigue no está tan fácil. Tenemos que calcular la suma de los números que faltan. De la primera fila, por supuesto. Esa vamos a hacer la 3 ahorita. Ahorita terminen de copiar. No, tranquilo, profesor. Él y yo podemos. A ver, ¿ya? 56. Bueno, ¿cuánto me falta para llegar a 94? Estaba seguro. 30 y... ¡Ah, claro! ¡Súper fácil! Vamos a hacer la 3. Vayan copiando los que no lo han, todavía lo han hecho. Profesor, ¿filas es en vertical o en horizontal? ¿Cuál? Porque las terceras piden calcular de la primera fila, ¿vertical o horizontal? A ver, después de determinar los números que faltan, calcula la suma de los números faltantes de la primera fila. Fila es... Ya, gracias. Horizontal. Me están pidiendo la suma de esta primera fila, cuando lo completen. ¿Es multiplicar o suma? Es suma. Ahí dice, determinar los números que faltan, calcula la suma. Es una sumativa. Es suma esta. Listo. Bien. Acá tenemos 56. Acá tenemos 94. 86 y 64. Listo, a ver, terminen primero de copiar a los que no han copiado. Para profesor, poder conseguir... el resultado a esa pirámide. Ya está bien. Profesor, ¿puedo decir el resultado de la pirámide? ¿De cuál? ¿De la 3? Sí. ¿Cuánto sale la respuesta? 300. No, te están pidiendo la suma de los números que faltan en la primera fila, solamente acá, la primera fila. Ah, profesor, entonces ya sabemos. Ah, ya, 38 y 22. ¿Cuánto sería? 60. Muy bien, eso era lo que te estaban pidiendo. A ver, chicos, vamos a resolver. ¿Qué número sumado más 56 me da 94? 38. ¿Qué número sumado con 64 me da 86? 22, profesor. Lo único 22. Que tengo que hacer, a ver, hay algunos chicos, a ver, vamos a repetir porque hay algunos chicos. Profesor, ¿cómo hago para llegar acá? Ya solo... es una suma, pero para hallar esto simplemente resto. Yo lo hice de una manera diferente. Ya, esa yo es la manera hice, como deben hacer. Profesor, yo hice 86 menos 64, te sale 22. 86 menos 64, profesor, resta
Talla 22. Profesor, me disculpan, yo lo hice diferente porque yo calculé cuánto me falta 5 para llegar a 9 y llevas... Claro. ¿Cuánto me falta 6 para llegar a 4? Para llegar a 14. La pirámide. 80, profesor. Apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. 38 más 22 es igual a 60. Luego, 94 más 60 es 154. 60 más 86 es 146. Y finalmente, todas estas sumas salen 300. Pero me estaban indicando cuánto es la suma de los... A ver, la pregunta era, calcula la suma de los números faltantes de la primera fila. Esta es la primera fila. Entonces, la suma de los números faltantes son estos dos, que lo hemos llenado. Entonces, la respuesta es... 38 más 22. 60. 60, 60. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ajá. Ya pueden copiar los que no lo han hecho. Está, profe. ¿Pueden copiar? Ya está, profesor. Ya. Vamos a ir... vamos a dejar las otras para que ustedes lo hagan. Vamos a ir a una que sea de multiplicación. Al nivel 2, me dice, determina la suma de las cifras del número que esté en la cúspide. Por si acaso la cúspide, chicos, todos atiendan lo que les voy a decir. Cúspide se refiere al que está más arriba. Por ejemplo, acá la cúspide es el número 58. Acá la cúspide es el número 300. Acá la cúspide... A esto se llama cúspide, ¿ya? Cúspide de la pirámide, ¿ya? A eso se llama cúspide, chicos, no se olviden. ¿Ya? Esa es la cúspide de la pirámide. Vamos a resolver la pregunta del nivel 2. Vamos al nivel 2. La pregunta número 1, que es de multiplicación, ¿ya? Vamos a resolverlo todos. Vamos a resolverlo todos. A ver, vamos a resolver todos. Bien. Vamos a colocar, acá hay 5 números. 1, 2, 3, 4, 5, luego 4, 1, 2, 3, 4, luego 3, 1, 2, 3. Luego 2, 1, 2 y finalmente 1. Bien, esto es lo que tengo. Y vamos a colocar los números que nos están dando. Nos están dando el número 2, 4, 2, 1, 4 y me están dando el número 8. Profesor. Me están pidiendo la suma de las cifras del número que está en la cúspide. Yo tengo que llegar a la cúspide y me están pidiendo la suma de las cifras. Es como si yo llegara acá y me están pidiendo la suma de las cifras. La suma de las cifras es... Profesor, las 4 no han desarrollado. 3. Acá la suma de las cifras es 5 más 1, 6. ¿Ya, chicos? A ver, empecemos. Empecemos. 4, profesor. 2 por 4 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2. Profesor. Ah, 4 por 2, 8, profesor. 4 por 2. Estamos llenando 8. La primera pregunta del nivel 2. 4 por 2. Pero, profesor, 8. La 4 no hemos desarrollado. La 4 te sale 82. Yo ya la desarrollé. Yo. Profesor, la respuesta es 14. No, en la 4 me están pidiendo la suma de todos los números que faltan. 82. No es 82. Por si acaso ahí la respuesta es 79. Háganlo bien, 79. Tranquilo. Es 79. Es la respuesta. Confunde, ¿ya? Un poco porque tienes que sumar todas las cifras. Sí, tienes que sumar todos los números que faltan. Ya, y la respuesta es 79. Eso lo queda como tarea. A ver, volvamos acá. 16, 50, ¿por qué esta es multiplicación? 66. A ver, chicos. 2 por 1. Profesor, la respuesta 66. Es 14. ¿En cuál? En la distrito de 1 a 2, profesor. ¿Acá? Sí, es 14. 2. Un ratito, ¿ya? Para todos. Un ratito. 2 por 1, ¿cuánto es 2 por 2? 2, profesor. 1 por 4, 4. Ahora, 8 por 8,
64. 64. 8 por 2. 16. 16. 2 por 4. 8. 8. Ahora sí, vamos a empezar por acá que es más fácil. 16 por 8. ¿Cuánto sale? 8 por 128, 6. 128. 128. 128 pondría acá. Ya 128. Y luego 64 por 16. Ya, gracias. 124. 6 por 4, 24, lleva 2. 6 por 6, 36, 38. Y 1 por 64, se coloca 64. Listo, ¿cuánto sale? Lleva 1024. 1072. Acá sería 1024. 1024 por 120. Es 131.072. ¿Cuánto? Ajá, muy bien. 131.072. Acá sale 131.072. Cuando ustedes multipliquen, a ver chicos, a ver les digo, porque ustedes ya vamos a empezar a pedir que se aprenda la tabla. Ustedes van a tener que multiplicar 1024 por 128. Es un número de 4 cifras por un número de 3 cifras. Y eso sale 131.072 unidades. Pero a mí me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? La suma de las cifras. Entonces lo que me están pidiendo, chicos, es sumar las cifras de ese número. Vamos a sumar, ¿no? Me están pidiendo la suma. A ver, vamos a sumar. 1 más 3. Sale 14. Más 1 más 0. Más 7 y más 2. Profesor, sale 14. ¿Cuánto? Sí, ya 14, sí, 14, 14, sí. 14, muy 14. Bien. Sale 14. La respuesta sería entonces 14. ¿Ya, chicos? Entonces hemos visto también una multiplicativa. Ahí lo pueden copiar, chicos. Los que todavía no lo han hecho, cópienlo. Yo ya lo hice. Muy bien. Y vamos a terminar haciendo un ejercicio más. ¿Qué era de 1024? Hay que hacer 128. Profesor, hay que hacer la última. La dos, hay que hacer la dos. Eso está difícil. ¿O hacemos el reto? No, el reto no, primero la dos, luego hacemos el reto. Tenemos solamente poco tiempo, ¿hacemos el reto o la dos? El reto. La dos mejor, ¿ya? Y el reto la queda dos para que ustedes lo hagan. Ah, vamos a hacer la dos. El reto seguramente. La dos es grandaza, ¿no? Tiene sí, cuatro, cinco, seis, por eso decimos que primero el reto. Las pirámides ya del reto son más pequeñas. Vamos a hacer entonces la pregunta dos del nivel dos. ¿Ya? Vamos a hacer la pregunta 2 del nivel 2. Con esto terminaríamos. ¿Cuántas va? Ese grandazo. Necesito. Profesor, por eso decimos que primero el reto. El reto, las pirámides del reto no son tan grandes, son más pequeñas. Entonces mejor es un reto. A ver. 1. El reto, profesor. Es un reto. 3. Es un reto. 5. 6, 7, listo. Luego sigue 6. Las pirámides del reto son más pequeñas. Haciendo esa pirámide, para eso queda como tarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Además, está difícil. En la ficha también le estoy dando sobre las pirámides, sencillo, para que puedan hacerlo. Acá tengo 5. Sí, profesor, pero ¿cómo vamos a resolverlo? 4, 5, acá tengo 4. Tenemos que calcular bien los números. Acá vamos a tener que calcular. 1, 2, 3, 4, acá tengo 3. Uno, dos, tres, acá tengo 2. Y finalmente 1. Profesor, listo. Borra el título. Así. Ahí no va, déjalo. Esas son las pirámides. Vamos a colocar lo que nos dan. Acá nos dan un 2. Me dan un 3 por acá.
Cero. Un cero por acá y un tres. A ver, me dan acá un 7, me dan un 5, me dan un 3. Yo sé cuál es el resultado es 76. Ahí aparece el resultado, ahí arriba. Ah, no, tenemos que calcular los números que faltan. Acá es 28, acá es 10, y finalmente acá 76. Yo también resolví. Listo. Solo el esto de... Vamos a completarlo. Me están pidiendo, completa la siguiente pirámide. Vamos a completarlo. A ver, ¿por dónde empezamos? Tenemos que empezar por abajo, profesor, pero la pirámide es enorme y solo... Yo sé qué número va. Tienes que calcular, pones un número en el medio y calculas los dos. Ahí te tiene que salir. Es el número 1, porque 2 más 1 es 3 y... 1 más 3 es 4. ¡Ah! 3 más 4 es 7. Ese sí sabe hacerlo. 4. Es 1. Primero es 1. En el 2 más cuánto me da, me da 2. Entre el 2 y el 3 es 1. A ver, chicos. Acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá... sería 2, 1, 3, 0. Pero acá no puede ser 2. No, para que te dé 3, puede ser 2, 1, 3, 0. Pero acá no puede ser 2. Acá lo único que puede ser acá es un 3. Entonces acá es 0. 0. 0 más 3, 0. 0 más 0, 0. Ah. Por ahí ya tenemos esa parte. Ahora, vamos a seguir. Vamos a ver, ¿dónde más podemos subir acá? Acá, profesor, cinco, ahí dos, puede ser 7. ¿Dónde? Dos, no, 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 no dije nada. Dos. En la parte más arriba. Puede ser 2. Acá. Acá me tiene que dar 10, ¿no es cierto? Profesor, ya terminé la pirámide. Ya, muy bien. Vamos a seguir subiendo. ¿Le digo? Profesor, ahí tiene que ser 1, ahí tiene que ser 1. Ahí tiene que ser 1, ahí tiene 1. Ah, 1, 1, 1. 1, 3 más 1, 4, 5 más 1, 6. 3 más 1, 4. ¿Bien? 5, 6, 6. 4 más, ¿qué número da 10? 6. 6. Sí. Muy bien, 5 más 1 es 6. Ahora, acá nos vamos. Tenemos que calcular acá. Ya, acá tenemos... 6 más 4, 10. Profesor, entre 2... Acá, entre acá, 2, 3, acá. 1. ¿Qué número es acá? Estamos bajando. 1. 1. 1. Bien, acá ¿qué número es? También 1. 4, 4, 4. 3 más 1, 4. 4 más, ¿qué número me da 5? Perdón, 4 más 1, 5. Sí. Ay, perdón. Hasta ahí ya, ya tenemos. Ya. ¿Qué? Ahora faltaría toda esta parte. ¡Ah, su! Aquí es 1, profesor. Entre 2 y el 3 es 1. Porque sí. Porque 1 más 3 es 4 y 2 más 1 es 3. 3 más 4 te da 7. Ajá. A ver, ¿acá qué número es? Ahí. 3 y 4 uno. Tiene que ser ahí. 3 y 4, muy bien. 4. 3 y 4, acá sería 1. 1, 1, ya bajó. 4 más 4. 8. 8. 8. Ahí ya 8 más 7, 15. 8 más 5, 13. 13 más 15, 18. Sí, está bien. 13 más 6, 19. 28 más 19, 47. 47. Sí, sí, sí. 29. 29. Y finalmente tenemos la respuesta. Bien, chicos, hay que tener un poquito de... ver cómo subir, cómo volver a bajar, cómo volver a subir, de tal manera que completemos toda nuestra pirámide numérica. Yo los felicito. Profesor, el mañana reto, tenemos, el reto, el reto. A ver, recomendaciones para el día de mañana. Mañana a la primera hora todos puntuales, porque vamos a tener dos pruebas referentes a todo lo que hemos hecho en matemática. La primera prueba, 5 preguntas, la segunda prueba... de la segunda unidad, 5 preguntas. Solamente me van a colocar la clave.
Ya, chicos, mañana les pongo la pregunta. Yo solamente quiero que me envíen por Cubicol la clave. Por ejemplo, si la primera pregunta me sale la A, pondré 1A. Si la pregunta me sale D, 2D. Si la tercera pregunta me sale C, 3C. Eso nomás quiero que me envíen el día de mañana. El día de mañana, entonces, todos puntuales a las 9, porque tenemos nuestra prueba de lo que es todo el bimestre. ¡Profesor! Es una nota más de todo el proceso, así que no se preocupen, van a hacer preguntas sencillas. Pueden estar ahí con sus cuadernos, con sus libros y con su lapicero y una hoja. Lo único que me van a enviar son las claves de las dos, pruebas que le voy a dar. Cada una va a tener 5 preguntas. Sí, de acuerdo, profesor. ¿Y qué hacemos con lo del reto? Cada uno va a durar 20 minutos. Así que tienen tiempo más que suficiente. El día de mañana, chicos, los espero. Hoy día les estoy enviando su tarea de lo que hemos hecho hoy día. Así que mañana los espero, niños, a lavarse las manitos si van a tomar un alimento. Nos vemos el día de mañana para dar... ¡Chao, profesor! ¡Bendiciones! ¡Que Dios nos bendiga, profesor! ¡Igualmente! ¡Bendiciones! Por 1, 2, 3, 8, 8 por 2, 10. Ahí está la E para que terminen de copiar. 2 por 1, A más B. A ver. 2 por 1. A ver, 2 por 1 sería. A ver, 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. 10 por 6. Bendiciones. 60. Ay, 60. Profesor, yo ya estoy resolviendo el reto. El reto de la primera pirámide es 60. Ahora sí, nos vemos. Chao. 120, a ver.